Caravana de la Natividad desata oleada humana rumbo a Estados Unidos de América en Nochebuena. En una dramática Nochebuena, la ciudad mexicana de Tapachula, Chiapas, se convierte en el epicentro de un éxodo masivo. Un éxodo impulsado por la confirmación de una reunión bilateral entre México y Estados Unidos para abordar la crisis migratoria que ha tomado proporciones colosales. La Caravana de la Natividad, como algunos medios locales la han bautizado, se materializa como un fenómeno sin precedentes, con al menos 6.000 inmigrantes dispuestos a desafiar las inclemencias del camino hacia el norte. La noticia se despliega en la víspera de Navidad, cuando miles de migrantes latinoamericanos, desesperados por un futuro más prometedor, comienzan su marcha desde Tapachula hacia los Estados Unidos. En esta travesía, se estima que al menos 8.000 individuos forman parte de esta procesión humana, según la Unidad Local de Protección Civil, aunque la agencia AAP reduce la cifra a 6.000. La discrepancia numérica no disminuye el impacto de lo que ya se califica como la caravana más grande en más de un año. Entre los caminantes, se encuentran 2.000 menores de edad y 4.000 adultos, la mayoría de ellos, familias. Una marea de venezolanos, quienes este año han marcado récords migratorios hacia Estados Unidos de América, lidera este éxodo. No obstante, la caravana también acoge a personas procedentes de al menos una veintena de países latinoamericanos. La travesía, en apariencia, es una respuesta colectiva a la demora y presunta negligencia por parte de las instituciones mexicanas en el procesamiento de trámites para permanecer en el país. Los testimonios de los inmigrantes revelan un cúmulo de frustraciones acumuladas. Alegan que han sido forzados a tomar esta decisión debido a la procrastinación sistemática de las autoridades mexicanas en sus trámites de permanencia. Acusan maltrato y corrupción como elementos adicionales que han catalizado su exilio. En medio de la desesperación, la caravana de la Natividad se convierte en un grito colectivo de aquellos que han perdido la fe en la promesa de una vida mejor en tierras mexicanas. El punto de partida, Tapachula, se revela como epicentro recurrente de estas travesías migratorias. A lo largo del año, grupos han convergido en esta ciudad, ya sea por fallas en la aplicación CBP One o por diversas razones. En marzo, 1.500 individuos comenzaron su marcha, y en octubre, hasta 5.000 siguieron el mismo camino. Tapachula, a la sombra de la frontera con Guatemala, pone de manifiesto el desafío migratorio que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido ordenar. López Obrador, enfrentándose al crecimiento desmedido del flujo migratorio, anunció en su conferencia matutina del 22 de diciembre que se reunirá con una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Este último, envuelto en posibles procesos de impeachment en 2024 por su gestión migratoria, se enfrenta a una situación precaria. Blinken aborda la reunión con la intención de identificar formas de abordar los desafíos de seguridad fronteriza. López Obrador, por su parte, muestra disposición a colaborar pero exige, entre otros puntos, que Estados Unidos reconsidere su posición hacia Cuba. Este encuentro bilateral, agendado para el último miércoles del año, se presenta como una oportunidad crucial para abordar la crisis migratoria que ha alcanzado proporciones épicas en la Caravana de la Natividad. En esta Nochebuena, la Caravana de la Natividad se erige como un símbolo de la desesperación, la resistencia y la búsqueda colectiva de un destino mejor. En su marcha hacia el norte, esta procesión humana desata una conmoción que resuena en ambos lados de la frontera, exigiendo atención a una crisis que no conoce fronteras. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.